¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy te voy a estar hablando de las tendencias de otoño-invierno 2020 y 2021. Así que quédate conmigo a ver todo el video. Y parece ser que este año las tendencias son infinitas. Algunas ya las había mencionado y si no las viste te las dejo por acá. Otras las venimos arrastrando de la temporada pasada y eso casualmente suele pasar algunas veces. Y otras son realmente sorprendentes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo video y hoy vamos a estar viendo una recopilación de las tendencias que más vamos a estar viendo durante esta temporada y que al fin y al cabo nos van a terminar enamorando. Quiero recalcar que vamos a estar viendo muchísimo la moda de los años 70, 80 y los 90, y esto lo digo por la explosión de colores que vamos a estar viendo, los estilismos y los estampados que tienen muchísimo que ver con todo esto. Por suerte, hoy por hoy ya no se sigue la moda como antes. Antes lo hacíamos a rajatabla y hoy por hoy vamos a poder jugar muchísimo con muchos colores y estampados y poder realizar el look o outfit que más nos guste a nosotras mismas o poder adaptarlo a nuestra personalidad. Pero ahora sí, prosigamos con el video y vamos a comenzar con la primera tendencia, que es la blazer torera. Y esto se llama así porque es un tipo de chaqueta o blazer que es corta, ¿sí? Y esto tiene que ver muchísimo con los ruedos de España y esto casa perfectamente con los pantalones de cintura alta, de tiro alto, sean jeans o los que se están usando muchísimo ahora, que son los de polipiel o cuero o cuerina. La segunda tendencia que vamos a estar viendo son los slouchy jeans y se dice muchísimo que estos podrían reemplazar a los típicos pantalones achupinados o pitillos o bombillas, como más lo conozcan ustedes. Bueno, se dice que podría llegar a reemplazarlos totalmente y es que hoy por hoy se usan muchísimo los pantalones así de este estilo y estos son de corte inglés y vienen en la parte de la pierna totalmente anchos, ¿sí? Y estos son ideales para usarlos con crop top o suéter que vengan cortos, porque vamos a estar viendo muchísimo ese estilo, no te olvides. Así que, ¿qué te parece esta tendencia? ¿La usarías o no? Yo la estoy viendo cada vez más y más en Instagram, que es donde todas las influencers sacan las tendencias o lo que más se va a llevar de moda. Tercera tendencia es que se va a estar usando muchísimo, está muy de moda llevar la cartera debajo del brazo, llevarla así, está muy de moda y eso se está implementando bastante, ¿sí? Saliendo un poquito de esa tendencia, también vamos a estar viendo bolsos que son grandes o acolchonados, ¿sí? Que fueron para mí los que más me enamoraron, chicas, me volvió loca y la tienda de Zara ya los tienen, les voy a dejar algunas imágenes como siempre. Y otra cosa que les quiero decir es que también vamos a estar viendo carteras, ¿sí? Con diseño triangular o de forma de pirámide. Eso también es algo que se va a estar viendo muchísimo y la vamos a estar viendo en diferentes tamaños, pequeños, medianos y grandes. Algo que vamos a estar viendo muchísimo son las prendas de punto y lo vamos a estar viendo en estilo crop top y estos quedan perfecto con los tipos de pantalones de polipiel o de cuero, van a quedar muy bien y también lo vamos a estar viendo en juegos de dos piezas y muchísimas cosas más. También quiero recalcar que vamos a estar viendo los tejidos totalmente renovados y esta es mi parte favorita porque a mí me encanta y no me canso de ellos, en especial los que vienen en mangas de princesa o al estilo triangular que vienen más grandes así de mangas, a mí la verdad que me encanta. Y los colores que vamos a estar viendo esta temporada son muy coloridos, el fucsia, el verde olivo, el azul, el rojo, muchísimos colores más y también los que están en tendencias, que eso también lo voy a aclarar más adelante con otro video.
Otra cosa que también vamos a estar viendo, y esto lo venimos arrastrando de la temporada anterior, y si no viste mis videos anteriores te lo dejo por acá, que es lo de primavera-verano. Vamos a ver este estilo de vestidos gigantes con estilo victoriano o de princesa de Disney, si se podría decir. A mí me resultó muy llamativo y me gusta, me llama mucho la atención. Me encantaría poder usar uno de ellos y ver cómo se siente y cómo me queda. Lo vamos a estar viendo en muchísimos colores. Y otra cosa que quiero destacar, y esto sí lo había mencionado, vamos a estar viendo las plumas. Sin dudas, un look totalmente diferente van a ser estas prendas que traen el detalle de las plumas, y lo vamos a estar viendo en pantalones, blusas, vestidos y hasta en zapatos. Y algo que te va a llamar muchísimo la atención y a mí me sorprendió mucho es que la bermuda va a estar de moda y este año va a empoderar muchísimo, y es especialmente para usarlas con botas largas. La vamos a ver en muchísimos modelos y mayormente en lo que es el polipiel, que se está viendo mucho, esa especie de cuero o cuerina sintética que queda muy bien. A mí me llamó la atención, queda como muy trendy, llama mucho la atención, la verdad que me gustó. El chaleco también es tendencia y podría llegar a reemplazar al blazer, ¿sí? Y los modelos que más vamos a estar viendo y a destacar son la estampa de tartán, ¿sí? Son estas que son a cuadro, que lo vamos a estar viendo por doquier y en muchísimos colores. Así que también lo vamos a estar viendo en el material de jean y también el del típico de cuero o polipiel que está muy de moda. La capa también es otra prenda que está en tendencia y esta la vamos a estar viendo en diferentes medidas, más largas, de tamaño medio o más corta, y esto le agregaría un poco de drama a nuestros looks. A mí también me llama la atención, me gusta, ¿sí? Es un estilo un poco como gótico, pero también lo vamos a estar viendo en muchísimos colores radiantes. Y algo que parecía muy difícil de adoptar y repentinamente se volvió en la prenda estrella es el cuello bebé, que queda muy bien con los pantalones de cintura alta, sean jean o polipiel, que van a quedar bárbaros, y una tendencia de mis favoritas que la amo, chicas, a mí me encantan. Y ya les había dicho que cada vez íbamos a estar viendo este tipo de prendas más grandes y cada vez más gigantes. Vamos a estar viendo las blusas con estilo de mangas globo o acampanadas, y cada vez más agigantadas, a mí me encantan. Sí, son un look totalmente diferente. Sí, creo que con una prenda de esas y un simple pantalón queda perfecto. Si no viste mi video anterior, te lo dejo por acá arriba para que lo veas. Y esta prenda le va a dar un golpe de efecto a todos nuestros looks, y algo que también es de mi favorito y al fin y al cabo no me termino cansando, y es el rosa, que también es tendencia, pero lo vamos a estar viendo en diferentes tonalidades como el magenta, el color chicle y otros colores más, ¿sí? Y esto a mí me viene bárbaro porque con las prendas que ya me quedaron puedo realizar un look monocromático. Sé que muchas debemos tener algunas prendas en rosa, así que también lo vamos a estar viendo durante esta temporada. Les recuerdo que los looks monocromáticos y total look están en tendencia, así que con esta variedad de colores y looks vamos a poder armar muchísimos outfits. Y vamos a estar viendo también vestidos románticos, ¿sí? Y esta es una versión de mini vestido gigante, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la versión anterior, pero son más cortos y vienen con ese detalle de las mangas abullonadas. Sí, a mí me gustó muchísimo, la verdad que me encantó. Y lo podemos combinar con las botas estilo militar. Y si no te gustan ese tipo de botas, puedes llevar botas altas o inclusive con botas tejanas, que quedan muy bien. Y algo, chicas, que me enamoró y estoy segura que a todas nos enamoró por completo, es esta explosión de colores tierra que estamos viendo por doquier. Por todos lados vemos este color café, capuchino, caramelo, que queda perfecto. Queda muy lindo y además muy elegante. Y no solamente que lo podemos estar llevando en esa gama de tierra, sino que este color lo podemos estar con combinando con otros colores y más estampados, pero próximamente voy a estar subiendo un video de esos. Así que voy a dar por finalizado este video de tendencias. Ojalá que te haya gustado muchísimo. Regálame manito arriba, por favor. Y estas no son todas las tendencias, aún siguen más, pero no van a entrar todas en este video. Así que si querés seguir viendo otro video como este, déjamelo saber ahí debajo. No te olvides de suscribirte y cliquear la campanita. Y al final, como siempre, te dejo con más videos de mi canal. Oh.